Hi, can you hear me? Welcome to DJ Mar Latin America's interviews. Her musical career is in constant evolution. DJ, TV host, model, and social communicator, to this day and in the last 2 years, she has been 2 times in the top 10 of our Latin America's ranking. From Medellin, Colombia, this paisa has known how to get the heart of her fans wherever she goes. Her music and image connect a perfect harmony in her performance. She started her career 6 years ago as DJ Mar, and today, in full musical maturity, she presents as an artist with an extensive reel. Touring in many countries, Russia, India, Mexico, Guatemala, Ecuador, Italy, among many others. With her music and performance, she has been DJing in many clubs of our world ranking. And now, an exclusive interview for DJ Mar Latin America, Maritza Correa. From Latin America to the world, tell us about you. Who is Maritza Correa? And why not DJ Mar anymore? Is this a new phase on your music career? Maritza Correa empezaron más o menos hace 6 años de la mano de una empresa que me ha apoyado muchísimo a lo largo de esta carrera musical que se llama Moonlight Entertainment. Esto empezó de una forma muy chistosa, en una conversación entre 2 amigos. En ese momento no había tanto apogeo de mujeres DJs y fue como el momento, yo digo que esencial para empezar la carrera. Bueno, DJ Mar, ¿de dónde salió el nombre? La verdad fue como las primeras siglas que encontramos y pues porque la verdad me fascina el mar. Pero no fue como un nombre súper pensado, fue algo así como de una derrapión que se ocurrió y de ahí pues empezó a salir como todo lo que es la carrera hasta ahora. DJ Mar, en este momento, ¿por qué lo vamos a cambiar de nombre? No es que sea una nueva faceta, bueno, puede ser también. Podamos meterle un poquito de metamorfosis a esta carrera musical con todo lo que está pasando en este momento. Pero más que todo fue por un problema que tuvimos con el sistema, porque había muchos dominios con el mismo nombre y pues no podíamos manejarlo en las plataformas y no era fácil para la gente encontrarme, entonces decidimos manejarlo con mi nombre y ya tenemos más o menos como 3 o 4 enlaces donde pueden encontrar todo el contenido. Have been rosy. Do you have any bad experiences stored on the trunk of bad memories? En el baúl de los malos recuerdos que tengo para contar, bueno, tengo varias experiencias porque la verdad la carrera no ha sido fácil. La gente piensa que no, que porque soy mujer, que porque soy linda, las contrataciones yo he venido muy fácil. Esta carrera la verdad no ha sido para nada fácil. Ha sido un trabajo muy fuerte, no solamente mío, sino de todo mi equipo de producción que hay atrás, porque no solamente soy yo, es un equipo que me ha ayudado a salir adelante. Entonces en el baúl de los malos recuerdos tengo una tocada que fue muy dura para mí, pero digamos que fue un choque muy chévere porque yo estaba muy confiada en ese momento de lo que yo estaba haciendo musicalmente. Un día llegué a tocar en un lugar y la gente, la verdad, la respuesta fue horrible, a tal punto que pues, la mitad de la discoteca estaba como súper desconectada de la música y unos cuantos estaban conectados conmigo. Y en la mitad de eso la gente ya no quería que yo siguiera tocando, más que la gente venía de otro ritmo musical, entonces al entrar en la electrónica fue como un choque impresionante. Entonces bueno, yo creo que este sería uno de los malos recuerdos para tener en el baúl. Answer with one word. Bueno, a cada pregunta, por decir Colombia, ¿cómo lo respondería? Sería patria, Latinoamérica sería lugar de esparcimiento. ¿Por qué? Porque fue, digamos, todos los países donde yo empecé mi carrera musical y a lo cual le tengo que agradecer muchísimo. La familia, para mí la familia es la unión. La música significa para mí volar. Narnia, una palabra que yo manejo mucho es Narnia. ¿Por qué? Porque es la forma en que yo tengo de desconectarme de todo este mundo y conectarme con la gente. El arte es la mayor conexión que yo pueda tener con mi alma. El amor es la fidelidad. El hermano, para mí mi hermano es un vínculo muy grande. En el momento que él se separó de mí por su matrimonio, pues la verdad fue muy fuerte. Entonces soy una mujer de muy pocas amistades, entonces mi hermano sería como una conexión. Amistad, lealtad. Medellín mi hogar y DJ Mar es mi marca. The acceptance of your audience that beyond borders keeps you in the highest positions. Aunque se siente estar más allá de las fronteras, pues la verdad es una satisfacción demasiado grande para mí. Convertirme en una DJ internacional más que nacional, la verdad ha sido muy muy chévere. Que me mantiene allí, yo pienso que es la capacidad de estarme de pronto transformando con el público, o sea, no siempre tener un mismo show, siempre estar cambiándolo, siempre estar, digamos, motivando a la gente que va a ver a Maritza Correa, tanto en imagen como en la música. Entonces es un show muy completo, pienso yo que eso es lo que me ha mantenido en el ranking internacional y seguir creciendo internacionalmente y, bueno, en algún momento también en mi tierra, que ya más adelante les estaré contando un poquito de esto. In Maritza Correa's bucket list. En mi bucket list profesional faltaría, como lo he dicho en muchas otras entrevistas, mi sueño es tocar en un festival grande como un Tomorrowland. Espero en algún momento lograrlo y sé que se va a cumplir porque, no sé, yo creo fielmente en la idea de que cuando uno tiene un sueño, lo tiene arraigado en su cabeza, en su corazón, prácticamente en su alma, pues llega, como todos los sueños que he cumplido hasta ahora y que he logrado. Entonces sé que en algún momento, así sea viejita, cuando sea, lo voy a lograr. Entonces nada, cuando cumpla ese sueño será, digamos, que mi mayor top en mi carrera musical. We live in a historical moment that has marked a change and established a presence in humanity. COVID-19 has greatly affected the modern world and the human economy. It even affects the world of entertainment. How did it affect to you and what are you doing for it? What advice would you give to the audience to keep going? Sí, no es ningún misterio para nadie lo que está pasando en este momento con el COVID-19. La verdad es una pandemia que ha, digamos, no solo el mundo del entretenimiento, yo diría que el mundo entero se ha paralizado con esta situación, que la verdad es muy triste, pero a ver, como yo lo he expresado siempre en mis entrevistas, la idea es siempre verle el lado positivo. En estos días estuve muy triste, la verdad que sí, como todo el mundo, porque bueno, dijeron 18 meses para el entretenimiento, para las discotecas, los bares, bueno, eso es como que te digan fuera totalmente la carrera por 18 meses. Estuvimos hablando con mi manager, tratamos como darle la vuelta a esto, la verdad me dio mucha motivación y le agradezco muchísimo porque la verdad que tenía el ánimo muy bajito y empezamos a hablar como de la forma de darle la vuelta a esto, que es lo que yo pienso que todos deberíamos hacer. Y me dijo, no, pues o sea, vamos a trabajarle duro a la producción. La verdad soy muy novata en el tema de la producción y me han ayudado un montón las personas que tengo detrás trabajando. Las personas que han trabajado en mis temas, no solamente es una persona, sino que mucha gente, por ejemplo, en el tema de bridge, trabajamos la parte musical con instrumentos en vivo, que en la electrónica mucha gente dice, no creo que sean instrumentos en vivo, porque ahora pues con todas estas máquinas todo se puede lograr. Pero sí, la verdad soy más como de las cosas reales, de lo que se pueda transmitir de verdad, como es un tambor, como es un acordeón hecho de verdad en un estudio. Entonces creo que le hemos dado la vuelta por la parte de la producción, estoy muy contenta por eso, hemos sacado ya varios temas musicales que no solamente han estado enfocados en la línea que siempre he manejado, que es el EDM, no, ahorita estamos en la onda del Tech House, aprovechando que la gente está en su casa, que bueno, digamos son sonidos más para estar en esta cuarentena, para disfrutar de la familia, para hacer millones de actividades en casa al ritmo pues, de esta música que es un poco más tranquila. Con el tema del COVID, ¿qué le puedo decir yo a la gente? Lo que le puedo decir es metamorfosis. toca agarrarnos de lo que sepamos hacer, por donde lo sepamos hacer y salir adelante, sacar nuestros sueños adelante, no ponernos tristes, no ver noticias negativas, llenarnos de buena energía. Bueno, pueden ser frases, digamos, de cajón, pero es lo que yo le puedo sugerir a todo el mundo hacer en este momento. Sacar toda esa energía, aprovechar las personas que tenemos con nosotros en este momento, abrazarlas y volver al mundo que teníamos antes, donde no estábamos tan rodeados y distraídos por tanta tecnología. Entonces, bueno, si vas a aprovechar la tecnología o si la vas a usar en esta cuarentena, que sea para sacarle provecho. Entonces, musicalmente creo que la he aprovechado bastante con el tema de producción. En este momento DJ Mar, por estos meses, creo que va a estar muy enfocada por el tema musicalmente, hablando de producir música. Y pues todo el mundo sabe que a mí lo que me gusta es estar en un escenario y estar con la gente y vibrar con ustedes, pero bueno, vamos a esperar a que con la bendición de Dios todo esto cambie. In 2018, you released your first song, Remember. In 2019, By My Side. And this 2020, you surprised us with several simultaneous releases of EDM and Tech House. You have been busy. Tell us a little about your release themes and tell us a little about the new tracks you are going to launch. Do you have a release date for the new album? Como les dije ahorita como primicia, sí, voy a sacar unos nuevos temas que van a estar muy cargados de energía, una música espectacular que pienso sacar. No les podría decir la verdad una fecha exacta porque en este momento sabes que el tema de producción puede ser muy variable y como te dije, pues trabajamos de la mano de otras personas, no solamente lo trabajo yo en un computador o el productor en un computador, lo trabajamos de la mano de gente que trabaja en instrumentos, personas que hacen los vocals. En este momento estamos trabajando en los vocals de bridge, entonces dependemos mucho también del tiempo que ellos tengan. ¿Qué te podría decir? A mediados de junio, julio podría estar viendo los nuevos temas musicales para que estén muy pendientes. Thank you, Maritza, for this interview. We hope you had a great time with us. Bueno, y por último, me encantó realizar esta entrevista desde acá, desde mi ciudad, responder todas sus preguntas. Espero que la hayan disfrutado también como yo. Espero que me sigan otra vez apoyando desde sus casas con mi carrera musical. Fue un trabajo que empezó con 2 personas, ahora somos varios, entonces la verdad, gratitud absoluta con ustedes, que son el público, que son la gente por la que nosotros trabajamos todos los días. Un saludo muy grande y gigante a toda la gente de Djanemag LatinAmerica. Y por último, y no menos importante, los invito a todos a votar. Ya las votaciones creo que están abiertas, si no es que se abren en estos días, para el top de las 100 DJs mujeres de Latinoamérica. Espero que me acompañen, que voten, que se tomen el tiempo. No hay excusa porque estamos en cuarentena. Los quiero muchísimo y solo buena energía para todos.